Hola gente de YouTube, soy CyberPikachu17 y os traigo un nuevo capítulo de gameplay de Pokémon Esmeralda. Bueno, en el capítulo anterior atravesamos la calle Victoria y nos ganamos nuestra octava medalla. Y estamos aquí ya en la Liga Pokémon. Bueno, he leveleado a mi equipo un poco más, debido a que tengo un poquito de miedo de enfrentarme a lo que es... que le tengo más miedo es a Drake de la Elite 4, no tanto al campeón, pero bueno. Ya le he recordado lo que es algunos de los movimientos a mis Pokémon, así que vamos a entrar. Bueno, atrás de este punto solo pueden entrar los que han conseguido las medallas de gimnasio. Permíteme ver. Cree en ti mismo y en tus Pokémon y lograrás lo que sea. Bueno, gracias. Bueno, vamos a enfrentarnos a la Elite 4 de Hoenn. O Alto Mando, como le quieran decir ustedes. A ver, está el primero. Bienvenido, retador. Soy Sidney de la Elite 4. O... ¿cómo se llamaba este? O se llamaba también este... o era Sidney... o era Sixto, claro. Sixto de la Elite 4. Vamos a disfrutar de esta batalla aquí ahora, en la Liga Pokémon. Bueno, vamos a luchar contra Sixto. Experto en Pokémon tipo Oscuridad. Así que tengo a Royal primero. Elite 4, Sidney te desafía. A ver, envía a Mike Tiena. Bueno, intimidación de Mike Tina, corta el ataque de Roy. Voy a usar corpulencia primero que nada, ya que quizás únicamente necesite a Roy aquí. A ver qué usa Mike Tina. Ataque arena, bueno, me baja la precisión. Voy a ir con caratazo, a ver, espero que no falle. Bien, ataca, perfecto, seguramente vamos a acabar. A ver, mata. Bien. El primer Pokémon de Sidney abajo. Siguiente Pokémon, Shifter. Voy a seguir. A ver. No voy a arriesgar con una patada ígnea. Era obvio que iba a fallar seguramente. Bueno, usa doble equipo. Incrementa su evasión, Shifter. Voy a tener que ir con caratazo. Sí, patada ígnea sigue fallando, así que voy a tener que ir con caratazo. A ver, usa Contoneo. Incrementa el ataque de Roy y lo confunde. A ver, vamos con patada ígnea, a ver, espero que esta vez lo vuelva, a ver, está confundido. Puede atacar bien. Bueno, la patada ígnea ataca impresionantemente. Súper efectivo, claro. Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon de Sidney. Absol. Me voy a quedar. Vamos con caratazo. Bueno, ya no está confundido. Tengo el ataque por los cielos. Y el ataque falla, no puedo creer. Bueno, no importa. A ver, Absol se cheta, usa Danza Espada. Vamos otra vez con caratazo, bien. Podemos atacar ahora. Super efectivo, perfecto. Siguiente Pokémon, Crodon. Voy a cambiar. Porque está fallando también caratazo. Y como falla un caratazo, me voy a comer un ataque de agua de Crodon. Voy a enviar a Rider, a ver. Me queda Crodon y otro más. Vamos con ataque trueno. Esperemos que trueno no nos vaya a fallar ahora en la liga, ya que acertó todas las veces que lo hemos usado anteriormente. Bueno, Crodon fuera. Saca a Cacturn. Voy a enviar a Skytac para que se encargue de él. Cacturn nivel 46, voy a ir con vuelo. Por algodón, eso me iba a bajar la velocidad. O la precisión, no recuerdo. Bueno, vuelo suficiente para acabar a Cacturn. Bueno, de esta manera acabamos con el primer miembro de la Elite 4, Sidney. Fue divertido, bueno, perdiste, pero fue divertido, me alegro. Me gusta la gente que no juega tan competitivamente. Ahora escucha las palabras de quien ha perdido. Sí, que nos dirijamos a la siguiente habitación y que disfrutemos la batalla. Bueno, gracias, Sixto. ¿Quién sigue ahora? Phoebe. Si sigue a Phoebe o Fátima, creo que era. Especialista en Pokémon tipo fantasma, así que me voy a poner a Venomblade primero.
hablar con Fátima. Jajajaja. Yo soy Phoebe, de la Elite 4. Yo entrené en el Monte Pírico. Mientras entrenaba, creé una increíble habilidad de comunicarme con los Pokémon tipo fantasma. Ah, que las otras de entre ellas son fuertes. A ver si puedes intentar lastimarlos. No solo voy a lastimarlos, voy a matar directamente. Bueno, vamos contra la Elite 4 Fátima, o Phoebe. Elite 4 Phoebe te desafío. A ver, envía a dos clubs. Bueno. Vamos a ver si con Ritual es suficiente. A ver, dos clubs se protege, bueno. Vamos con Ritual otra vez. Casi acabamos con dos clubs. Tiene una defensa física impresionante. Bueno, rayo confuso, me confunde. Creo que Mudar no cura esto. Voy a ir con bomba de lodo, a ver, pues creo que con esto ya lo voy a acabar. Si no uso una hiperpoción. Bueno, está tan confundido que se golpea a sí mismo. Usa puño sombra, a ver, cuidado con eso. Uy, Dios, golpe crítico, casi me mata. Vamos con tres con bomba de lodo, a ver, ataca por favor Venom Blade. Bueno, sigue confundido. A ver, lo van a matar, sí, lo van a matar. Bueno, don't worry. Vamos a sacar ahora Sharklash. Probemos mejor Armorex. A ver, voy a ir con poder antiguo. Poder antiguo, sí. Poder antiguo, ¿no? Claro, poder antiguo, sí. O poder pasado. Otro dos clips más, me quedo. Este es más fuerte, vosotras con poder pasado. Si puedo incrementar mis estadísticas, estaré bien. A ver, avalancha. Me da daño normal. Ah, no, super efectivo, claro, sí, parte insecto, me tendría que dar daño normal, que es raro. Bueno. Vamos con garra metal, a ver. ¿Cuánto le quitamos? Avalancha otra vez. A ver, si no lo cura, lo podemos acabar. Bueno, tiene valla. Y este parece que es el Pokémon más fuerte de Phoebe. Vamos con otro poder antiguo. Bueno, golpe crítico, menos mal, porque si no, no lo acabamos. Armorex al 56, bien. Veinet, me quedo. Aunque sea para quitarle algunos PS a Veinet. Dios, qué feo el sprint de Veinet aquí en la tercera generación. Usa rabia, miércoles. O sea que si lo mato, me va. Era que si lo mataba, entonces me baja a cero lo que es los PP de ese ataque. Voy a ir con garra metal. Bola sombra, a ver. No me quito mucho ahora, a ver, vamos con garra metal. A ver, bueno, acabamos con Veinet. Yo creo que garra mental o poder pasado se van a quedar sin PP. A ver, vamos a ver. Saca Sableye. Ah, no, bueno. Parece ser que esa rabia estaba destinada para el poder pasado. Bueno, bola sombra, me baja la defensa especial. Me interesa dañarlo un poco. Vamos con garra metal, pero no me va a dejar atacar. Bueno, usa bola sombra otra vez. Y Armorex fuera. Voy a enviar ahora a Sharklash. Vamos a ir con Surf. Muy bien, se iba y adiós. Vamos a ver, creo que este es su último. Sí, otro Veinet más. Vamos con Triturar. Ya que es fantasma puro este. Daño por Stab. Bueno, golpe crítico. Ni mucho menos. Bueno, de esta manera vencemos a la Elite 4 Phoebe. Me voy y perdí. Bueno, o algo así creo que dice. El lazo con tus Pokémon y tú es definitivo, ¿verdad? Yo no lo reconocí, por eso perdí. Bueno, sí, vamos a la siguiente habitación. Primero que nada voy a... Mierda, le doy el botón que no es. Voy a curar lo que es a Venom Blade y a Armorex. Vamos a revivirlos. Bueno, hoy no lo mencioné, creo. Bueno, pero hoy hasta no convertirnos en campeón de joven no paramos. Que
que será unos 30 minutos, cuanto mucho. Vamos con las super pociones. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Vallas, ¿no? Vamos a ver, voy a recuperar lo que es poder antiguo o poder pasado de Armorex con una valla lepa. Bueno, creo que eso es todo, vamos a ver. Ahora viene Nivea creo que era, o Glacia, especialista en tipo hielo, así que voy a ponerme Roy primero. No recuerdo si era Glacia o Nivea en inglés. Aquí está. Bienvenido, mi nombre es Glacia de la Elite 4. Yo he viajado desde lejos de Hoenn para mejorar mis aceleradas habilidades. Me parece bien. Pero ahora veo un desafiante ante mí. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a luchar contra Glacia de la Elite 4, tercera miembro de esto. Especialista en Pokémon tipo hielo, Nivea entonces era en España. A ver, Elite 4 Glacia te desafía, saca Silio. Ahí, bueno, yo tengo a Roy, a ver. Voy a empezar con Corpulencia. Ataque y defensa de Roy se incrementan. Usa Granizo, bueno. Si usa esto no lo tengo mucho miedo. Voy a ir con Caratazo porque Silio también es parte de hielo y le va a doler mucho. Bueno, el Granizo lastima a Roy. A ver si puedo acabarlo, vamos. Perfecto, super efectivo. El primer Pokémon de Nivea abajo. Siguiente Pokémon, Wolverine. Me voy de aquí, pero ya. Voy a ir con un trueno a ver si los truenos aciertan. Ya que Wolverine tiene tanto defensa. Tiene no. A ver. Sí, tiene una defensa física más alta que la especial. Si mal no recuerdo. Bueno, está granizando. El granizo lastima Rider, no importa. A ver, vamos con trueno, a ver. Vamos con trueno de Júpiter. Bien, perfecto, el trueno golpea. Vamos a ver, mata, vamos, mata. Perfecto, super efectivo, Wolverine Kai. Creo que únicamente requieren ahora Pokémon tipo hielo puros. Sí, saca un Glalie. O creo que le quedaba también un otro Silio, bueno, no recuerdo. Vamos a ver, Glalie a nivel 50, sigue granizando. Y está empezando a matarlo rápido porque tiene cuerpo gélido. Bueno, el granizo lastima a Roy. A ver, vamos con Caratazo, a ver si es suficiente para acabarlo. Vamos a ver, super efectivo, perfecto. Siguiente Pokémon, Silvio. Bueno, me voy a quedar con Roy. A ver qué nivel es este. Este es nivel 52, es un poco más fuerte que el otro. Bueno, sigue granizando. Vuelve a lastimar a Roy y Granizo. Vamos a ir con Corpulencia porque no creo acabarlo de un solo con un cartazo normal. El ataque y la defensa de Roy se incrementan, perfecto. Doble filo, a ver. No me va a quitar mucho porque soy tipo lucha, a ver. Y si lo tenés el lastima, bueno. El Granizo dejó de caer, a ver si es mi oportunidad para hacerlo. Para hacerlo miércoles. A ver. Perfecto, super efectivo. Silvio abajo. Vamos a ver cuál es su último Pokémon. Glalie. Vamos con Caratazo. Vamos a ver. Bueno, super efectivo. Glalie cae y de esta manera vencemos a la tercera miembro de la Elite 4, Nivea. Armorex 57, bien. Los Pokémon y tú tienen un espíritu abrazador. Avanza a la siguiente habitación. Bueno, estamos ya a un paso de entrar con el campeón. A ver, me voy a curar. Voy a usar pociones, a ver. Bueno, no están muy lastimados, voy a usar las pociones que tengo. Roy ya está bien.
Y vamos a ver qué más puedo usar. Voy a usar una valla para recuperar a Ryder. Valla Sidra. Me voy a usar una valla Oran, pero bueno, ya está. ¿Dónde están? Vallas Lepa, voy a usarlas. Voy a recuperar el cartazo de Roy porque me puede salir más adelante. Ahora, antes de ir a la siguiente sala, voy a quitar el reparto de experiencia de Armorex. Se lo voy a dar a Venom Blade. Vamos a usar la cámara rápida para esto. Le quito las gafas oscuras. ¿Quién tiene garra rápida? Ah, bueno, Roy tiene la garra rápida. Se la voy a dar a Sharklash y lo voy a poner primero, ya que tiene rayo hielo. Y les voy a confesar que la primera vez que jugué Pokémon Ruby, llegué hasta esta instancia donde tenemos que enfrentar ahora a Drake o a Draco, y me hizo mierda, la verdad. Es el miembro de la Elite 4 que más miedo le tengo. Ahora vamos a luchar contra Drake. Yo soy el último miembro de la Elite 4, Drake, el maestro dragón. En su naturaleza salvaje, los Pokémon dragón viven libres. Viven escondidos, se ayudan. Para una batalla con esto, ¿sabes lo que deben tener? ¿Saben lo que necesitan? Si tú no lo sabes, nunca pasarás de aquí. Bueno, aquí como no hay alas, voy a tener que usar hielo, pero ya como en los remakes ya tenemos un poco más fácil, ya que podemos usar alas como Marill o Azumarill, entre otras cosas. A ver, acá Shelgon. A ver, voy a atacar primero con cuchillada, a ver. Bueno, bien, porque Sheldon usa protección. Y va a hacer gastar un PP de rayo hielo si lo atacaba. Usa protección. A ver, vamos con rayo hielo ahora. Esto le va a hacer el culo a todos sus dragones, a ver. Perfecto, super efectivo. Siguiente Pokémon, Altaria. Bueno, rayo hielo le va a valer por 4. Daño por stab. Vale, mata, vamos, mata. Perfecto, super efectivo. Kindra. Me voy aquí. A ver, Ryder, que necesito aquí. Kindra, dragón agua. Los ataques eléctricos no le hacen mucho por ser tipo dragón. Así que la tenemos un poco jodida. Así que nos va a golpear sí o sí, a ver. Vamos a ir con un trueno, a ver, espero que lo golpee. Vamos, trueno de Júpiter, bien. A ver, mata. Bueno, no lo mato, usa Danza de Aragón. Secheta, ataque y velocidad. Ahora vamos con un ataque trueno. Bueno, suficiente. Oh, golpe crítico. Perfecto. A ver quién envía ahora. Saca a Flygon. Voy a tener que traer otra vez a Sharklash. Al ser tierra también le va a doler mucho, le daño por 4. El último Pokémon entonces es Salamence o Salamence. Vamos con rayo hielo, como digo. A ver, vamos a ver, mata. Creo que le valió un poco de más, pero bueno. Por si las moscas. Vamos a ver, saca Salamence. Salamence. Está al nivel 55, creo. O 56. A no estar al mismo nivel que yo, bueno. Intimidación de Salamence, corta ataque físico de Sharklash. Esto le va a doler por 4 a Salamence. A ver, vamos a ver, mata, vamos, mata. Perfecto, super efectivo. Bueno. Bueno, esta manera vencemos al cuarto y último miembro de la Elite 4. Super, dice, debería haber dicho. Drake, especialista en Pokémon tipo dragón. Bueno, ahora vamos a la sala del campeón. Necesitas un corazón victorioso. Bueno, muchas gracias. Me voy a curar primero que nada. Ah, no, pero no hay ninguno dañado. A ver, le voy a quitar la garra rápida y se la voy a dar a Ryder, ya que lo voy a poner primero. Él va a salir a triunfar. Quizás con él nada más ganemos al campeón. Ya que todos han salido a luchar, han estado espectaculares.
doy la moneda amuleta a Sharklash. No, voy a darle las gafas oscuras mejor. Y ya soy, le voy a dar la moneda amuleta. A ver cuántos truenos tengo. Tengo 10 y ataque truenos tengo 13. Bueno, es suficiente. Bueno, vamos a la cámara del campeón. ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. Bueno, esto lo hacemos quizás en 5 minutos. A ver, aquí está el campeón Wallace. Bienvenido, Sailor Pikachu. Desde el incidente en Ciudad Zootopolis, trabajaste muy duro para poner fin a la crisis tú solo. Ups. No debe... Dice sí, le pusiste fin a la crisis. Fue una situación difícil con la que trabajaste con tus Pokémon. Nosotros, los entrenadores, les damos objetos a los Pokémon para enseñarles nuevas técnicas para la batalla, pero nosotros también aprendemos de nuestros Pokémon. Ese es el lugar donde los logros se ponen a prueba. Ahora, ¿quién bailará con más elegancia? ¿Quién de los dos bailará con más elegancia? Veámoslo. Bueno, vamos a luchar. Campeón de la liga Wallace. O Pluvio. Campeón de la liga Wallace te desafía. A ver, saca a Wailor, perdón. A ver, esto como que me haga un salpica, me va a joder. A ver, vamos a ver. Trueno, vamos a empezar con ataque trueno porque tengo miedo de usar trueno. Si lo salpica me va a dañar menos. A ver, mata. Perfecto. Bueno, primer Pokémon de Pluvio abajo. A ver, Gyarados. Me quedo porque en ataque trueno le va a doler por 4. La intimidación de Gyarados me baja el ataque físico. No me importa. Estamos con el mismo nivel. Bueno, a ver, vamos a ver, mata. Perfecto, el segundo Pokémon de Wallace abajo, le quedan 4. Whiskash, me voy de aquí. Voy a enviar a Roy. Aquí necesitaría un Pokémon tipo hierba, pero como no tengo ataques ni de hierba ni un Pokémon tipo hierba, voy a enviar a Roy. Nivel 56, ¿sabes? Voy a ir con Caratazo a ver cuánto le quito. Bueno, casi le quito la mitad. Amnesia. Incrementa su defensa especial. Pues estoy atacando por físico, tonto. Caratazo otra vez. Ah, casi lo mato. Un pez rayo, a ver, cuidado, cuidado, Roy. Bueno, va. Tiene que descansar un turno, a ver. Ah, pensaba que iba a usar un restaura todo, pero no. Debe estar guardándolo todo para Milotic. Bueno, el golpe crítico, perfecto. Tercer Pokémon de Wallace abajo. Ludicolo. Bueno, este es trabajo para Venomblade o trabajo para Skytac. Voy a mirar Skytac. O sea, el Ludicolo. Voy a usar vuelo a ver si puedo acabar de un solo golpe. Doble equipo, mierda. Ah, pero tengo asa aéreo, eso es lo bueno. El ataque falla. Ludicolo usa doble equipo otra vez. Te jodo con asa aéreo, nunca falla. A ver, mata. Bueno, sabía que no iba a matar. Otra vez doble equipo. No importa, te voy a matar igual. Tengo asa aéreo, ¿no entiendes? Super efectivo. Bueno, cuarto Pokémon de Wallace abajo, le quedan 2. Seguramente va a guardar al hijo de perra de Milotic para el final. Tentacruel, sí. Voy a sacar al Rider. Vamos, estamos cerca de ser campeones, a ver. Tentacruel, al nivel 55, a ver, vamos a ir con Trueno, a ver, no falles, porfa. ¡No! Esto me puede costar la batalla. Hay Hidrobomba, a ver. A ver, resiste, por favor. Resiste. Ah, vamos con Trueno. Bueno, ahora el Trueno acierta. Espero poder matarlo, a ver.
Acábalo. No puedo creer que no lo haya acabado. ¡Ay! Me mata la hidrobomba. Me mata la hidrobomba. Bueno, no importa. A ver, ¿quién va a morir? Bueno, vamos a enviar a Skytac. Tengo que recuperar sí o sí a Roy. Vamos con la serie. Bueno, ahora gasto sus restauratos. Bueno, será, es mejor así, ya que cuando saque Milot no va a tener como que recuperarlo. Vamos con vuelo. A ver si podemos sacar con Tentacruel. Rayo hielo, cuidado con eso. Cuidado con eso, Tentacruel. Tóxico. Ah, pero fallo, bueno. Voy con vuelo otra vez porque puedo usar rayo hielo, a ver. Bueno, voy a usar rayo hielo, es muy inteligente. A ver, acábalo por favor, Skytac. ¡Ay, casi lo acabo! No puedo creerlo. A ver, espero que me mate el rayo hielo. Aguanta, Skytac, aguanta. Perfecto, aguantó. Vamos a ataque rápido. Bueno, recupera el audio. Bueno, ya vas a morir, así que vamos a usar tu turno para recuperar a Rayo. Vamos a revivir máximo, ya que si no, después no los uso para nada. Bomba lodo. No te preocupes, Skytac, no moriste en vano. Vamos a enviar otra vez a Rider. Vamos con ataque bueno, a ver si puedo matarlo. A ver, mata, vamos, mata. Ah, casi lo mato. Otra vez hidrobomba, a ver, espero que no me joda, a ver. Vamos con ataque rápido. Pero bueno, ¿cuántos restauratos tiene este hombre, por favor? A ver, me la juego con trueno, a ver. ¡No! ¡No puede ser! Y encima las hidrobombas de este hijo de su madre no fallan. Y encima lo ha derrotado por segunda vez, no puedo creerlo. Vamos con Armorex. Voy a recuperarlo, voy a usar otro Revive Máximo. Como digo, no me interesa. A ver, ya que resiste mucho, entonces mejor vamos a usar un Revive. Armorex tiene una defensa altísima, a ver. Tóxico, bueno, envenena, no me importa. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a usar una hiper poción. No, vamos a usar un restaurator en Rider. Ya está, otra vez. Ok. Hidrobomba. Pero yo cuento y ya usaste más de 5 hidrobombas, discúlpame. El juego me trolea, pero mal. Voy a atacar, a ver, hombre. En el juego, bueno, usa rayo hielo. El audio queda más rápido que yo, no importa. A ver, vamos a usar a Raid otra vez. La tercera está vencida, vamos a matar a este hijo de su madre. Me lo juego con trueno, a ver. Perfecto, a ver, espero que muera este Tentacruel. O Tentacruel. Muere, vamos, muere, muere. Bueno, así, muere, perfecto. Y ahora sale el hijo de perra de Milotic. No, no quiero cambiar. A ver, vamos a cambiar primero, vamos a ir ablandándolo un poco. Venom Blade, ese va a ser el trabajo tuyo. Vamos con bomba lodo. Surf, a ver, espero que no me mate. Crítico, crítico, ni más ni menos, crítico, me metí un crítico, hijo de su madre. Bueno, voy a enviar a... ahora sí a Rider. Me la juego con trueno, a ver, vamos. Perfecto, el trueno de Júpiter lo golpea. No creo que lo mate, a ver, pero si lo mato va a ser mejor, a ver, vamos, vamos, mata, mata. Bueno, no lo mato, bueno, no importa. Surf, a ver, resístelo, por favor. Bueno, lo bueno es que ya no tiene restaura todos. Bueno, pues tiene valla. Valla Citrus. A ver, voy con un ataque trueno, a ver. Espero que lo mate, vamos, mata, mata. Mátalo, 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 por favor. Perfecto, lo matamos. Lo matamos, lo matamos. Señores, señores, de esta manera el campeón ha caído. Yo, el campeón, he caído. Esto es lo que estoy diciendo. Magnífico trabajo.
Gracias, Wallace. Bueno, chicos, de esta manera nos convertimos en el campeón de joven. Un arduo trabajo, claro. Hemos danzado mejor que él. Ay, muchas gracias. Somos maestros de la actuación, muchas gracias. Claro, nos consagramos aquí en el pico de la liga Pokémon. Somos lo nuevo de joven, lo más, nomás. Sailor Pikachu, ¿quieres que te dé unos consejos antes de desafiar al campeón? Disculpa mi amor, pero ya llegó tarde. ¿Qué? ¿Tú ya lo has logrado? ¿Eso en serio? Muy bien, profesor Birch también. Sailor Pikachu, parece que May ya te lo ha contado, ¿eh? No es de qué preocuparte, claro, tú finalmente lo hiciste. Cuando yo escuché que derrotaste a tu padre en el gimnasio de Petalburgo, pensé que algún día te convertirías en el campeón. Y así fue. Bueno, va a ver la Pokédex. Bueno, no voy a hacer Pokédex. Ya lo digo, 146 avistados, 18 capturados. Bueno. Profesor Birch, ¿la tienes a May para completar la Pokédex? A mí no me jodas. Bueno, vamos a ir al cuarto que está aquí atrás. Wallace quiere conmigo. Para mediador me bajó, lo siento. Solo pueden entrar aquí los que se hayan convertido en campeón. Esas son las reglas. Lo ves, son las reglas, May. Vamos al hall de la fama. Esta habitación es donde se reconoce la valía de los Pokémon y los entrenadores que han luchado. Aquí el salón de honor de la liga Pokémon. Van a grabar tu nombre y va a quedar inmortalizado para siempre en la liga. Bueno, no somos campeones de joven, chicos, ni más ni menos. Guardando, no apague. Tenemos a Mainectric Rider, nivel 56. A Suelo o Skytech. A Sharpedo, Sharklash, al nivel 55. A Venom Blade, nuestro Seviper, al nivel 55. A Roll, nuestro Pokémon principal, inicial. Blaziken, nivel 58, y Armorex Almaldo al nivel 57. Bienvenido al Salón de la Fama. Y por último, claro, yo. Vamos a ver qué dato dice. Tiempo, felicidad de ser ese campeón de la liga. Tiempo 21 horas con un minuto. Bueno, de esta manera, chicos, se termina lo que es la primera parte de Pokémon Esmeralda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer lo que es la Batalla de la Frontera, porque, como les digo, nunca hice la Batalla de la Frontera de joven, únicamente hice la Batalla de la Frontera de bueno, la hice en Yoto, la Batalla de la Frontera que aparece en Pokémon Diamante y Perla. Vamos a hacer concursos, claro, voy a hacer concursos, o sea, todos los tipos de concursos, carisma, belleza, dureza, voy a hacerlo en un solo video, igual que cuando gane a los cerebros de la frontera, de la Batalla de la Frontera o el Frente de Batalla. Atrapar legendarios también lo voy a hacer, los legendarios que salen de evento. Bueno, no voy a hacer mucho porque no falta mucho para que termine el 2014. Y voy a completar los días que queden, es decir, creo que quedan dos o... no. Bueno, queda un mes, es decir, cuatro o cinco partes fijas quedan del gameplay. ¿Qué gameplay de Pokémon voy a subir después? Bueno, primero voy a explicar que mientras se termine el juego, mientras pasan los créditos. A ver, esperen, recuerden el nombre de este emulador. Bueno, no recuerdo el nombre del emulador, a ver. Voy a hacer un último esfuerzo por recordarlo. Bueno, no lo recuerdo. Porque se está comentando de que esta compañía que hace esta empresa, gente, técnicos que ha hecho en el emulador, que han hecho el emulador el emulador WinDS Pro, se encuentra terminando lo que es un emulador de PlayStation 3, de Xbox, creo que la 360, y de Nintendo 3DS. En el remoto caso de que saliera a principios del 2015 un emulador compatible para computadora que emule juegos de Nintendo 3DS, bueno, pues subiría, no sé, Pokémon X o Omega Ruby, porque ya habría rooms, en páginas de juegos que los colocan para cargarlos en R4. Eso pasaría en el remoto caso de que la empresa de WinDS Pro lance lo que es el emulador de Nintendo 3DS a principios de 2015. Pero si no, ya estoy empezando a grabar lo que es el siguiente gameplay de Pokémon que voy a subir.
ya que primero que nada un montón de gente me están pidiendo cómo se coloca un cheat en un juego, no saben colocarlo. En base a los primeros videos que hice, que era de los eventos de Pokémon Blanco y Negro, así que voy a jugar lo que es Pokémon Negro una vez que acabemos Pokémon Esmeralda. De momento, como digo, si no anuncian nada a WinDS Pro de un emulador, y voy a enseñar bien tutoriales de cómo colocar en cheats, todo eso. Así que bueno, ya estamos terminando aquí la pantalla, así que nada, acabamos la liga, así que hasta aquí el capítulo de hoy de Pokémon Esmeralda. Como siempre, lo mismo en HD, comentar y suscribirse. Adiós.